La experiencia de Senagrab nace a partir del año 1997, cuando se desarrollaba la experiencia del proyecto Cuenca Alta del Río Cañar. Se contrata los requerimientos de una ONG llamada Protos para desarrollar exclusivamente lo que es el subcomponente de agua potable. Se contó con gran apoyo, en este caso de Protos, sobre todo de, ¿quién digo?, de una persona que quiso mucho a Cañar, que lamentablemente no está presente aquí, como es la ingeniera Francesca Rossi. Se plasmó en realidad este viejo sueño. Recuerdo al compañero Antonio King, que trabajó mucho en este sentido. El 24 de junio del 2002, 14 sistemas comunitarios, el municipio de Cañar y el consorcio CEDIR Protos crean el Centro de Apoyo a la Gestión Rural de Agua Potable, SENAGRAB, para implementar servicios que contribuyan a la sostenibilidad de los sistemas de agua potable en el área rural y periurbana de Cañar. El objetivo era también, de alguna forma, incentivar a la municipalidad para que se responsabilice también del agua potable rural. Entre las principales causas que motivaron a la creación de este centro fueron: los sistemas de agua comunitarios no contaban con reglamentos y demostraban debilidad, ausencia e impuntualidad en el pago de tarifas. Los operadores contaban con poca o nula capacitación. La infraestructura de los sistemas no eran operados y mantenidos eficientemente y limitada participación de las mujeres. Todos estos problemas afectaban especialmente a los sistemas más pequeños. Reconociendo todas estas debilidades, las juntas, los directivos de estas juntas que se afiliaron inicialmente, se sensibilizaron de toda esta situación y tomaron la decisión de primero unirse como juntas y luego también motivar al municipio para que se vincule a este proceso. Tuvimos la oportunidad, a través de los señores concejales, se presentó y se aprobó una ordenanza para el funcionamiento del SENAGRAB, lo cual pienso que fue importante para darle la reglamentación necesaria. Hoy, el SENAGRAB es una alianza pública comunitaria que brinda apoyo y servicios para la gestión del agua potable y el saneamiento en la zona rural y periurbana. Promueve el derecho al acceso al agua segura e impulsa la protección de las fuentes hídricas. En la primera década, el SENAGRAB es una entidad sólida, con amplia credibilidad y un trabajo eficiente. Aquello del SENAGRAB fue reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En Bélgica se quiso llevar justamente esta idea, este proyecto, para África, para Centroamérica, y creo que lo están logrando. La estructura está conformada por un consejo de administración y un equipo técnico. El consejo de administración está integrado por 5 delegados, 2 representantes del municipio y 3 representantes de las juntas de agua de las zonas alta, media y baja. El consejo de administración emite las políticas de funcionamiento del centro. El equipo técnico está integrado por una coordinación y los subprocesos de promotoría técnica, promotoría social, bodegas, laboratorio y administración. La planificación de las actividades se realiza anualmente en una asamblea general con la participación de las juntas afiliadas. El trabajo del SENAGRAB se concentra en los siguientes ejes de acción: fortalecimiento organizativo. Mediante acompañamiento técnico y visitas de seguimiento, el SENAGRAB facilita procesos de elaboración de planes operativos anuales, actúa en la mediación de conflictos, actualización y elaboración del reglamento interno, informe económico, cambio de directivas y talleres de capacitación a usuarios y dirigentes. Operación y mantenimiento. Se capacita y apoya a los operadores para la correcta lectura de los medidores, aforos de caudales, instalaciones de nuevas acometidas, elaboración de presupuestos, uso de equipos de purificación del agua, implementación de bodegas comunitarias, limpieza y mantenimiento del sistema. O sea, nos recapacitó cómo tenemos que tratar, cómo tenemos que tener los tanques romperpresiones, medidores, recogida de lecturas, de todo eso. Protección de fuentes y vertientes.
Para desarrollar esta actividad se cuenta con una metodología construida participativamente y con la intervención de varios actores. Los pasos seguidos son: diagnóstico de lugar de intervención, elaboración del presupuesto, negociación y firma de acuerdos con los propietarios de los terrenos, intervención, seguimiento y evaluación. Control de la calidad del agua. En coordinación con el Ministerio de Salud Pública, se realiza el control de calidad una vez al año. Sin embargo, con la implementación de un laboratorio propio, el control de calidad se realiza con más frecuencia, lo que permite mitigar oportunamente cualquier agente adverso. Provisión de materiales. El SENAGRAP, a través de sus dos bodegas ubicadas en Cañar y Yud, provee materiales y accesorios de calidad a precios diferenciados y accesibles. Sus principales clientes son las juntas de agua afiliadas, personas particulares e instituciones públicas. Capacitación al equipo técnico. La capacitación es constante. Se realiza a través de convenios y acuerdos interinstitucionales en temas de liderazgo, fortalecimiento organizativo, control de la calidad del agua, protección de fuentes, entre otros. Estos conocimientos son transferidos a los promotores y dirigentes de las juntas. Fondo emergente. Para la inmediata actuación en caso de daños a los sistemas de agua ocasionados por desastres naturales, se cuenta con un fondo emergente de intervención cuyo uso es debidamente reglamentado. El SENAGRAP fortalece su accionar gracias a la suma de esfuerzos de varios organismos de cooperación, instituciones públicas y, por supuesto, el mayor socio estratégico, que es el Gobierno Municipal Intercultural de Cañar. El hecho de que tenga un operador del sistema, el hecho de que tenga un reglamento interno, el hecho de que la Junta promueva esa organización, hace de que se empoderen de sus propios sistemas y ellos permanentemente están administrando su propio bien. Para ejecutar las actividades, el SENAGRAP cuenta con un equipo humano altamente capacitado, integrado por un coordinador general, dos promotoras sociales, dos promotores técnicos, dos encargados de la venta de materiales y accesorios, una secretaria contadora y un guardián. Quienes estamos dentro de este equipo operativo somos de las juntas administradoras que conforma el SENAGRAP. Una década de trabajo solidario, eficiente y oportuno ha colocado a la institución en los más altos sitiales. A nivel del país, el SENAGRAP es la primera experiencia pública comunitaria para el manejo de los sistemas de aguas rurales. Pertenece a la Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias en la Gestión del Agua del Ecuador, ROSCGAE. A nivel internacional, es parte de la Confederación Latinoamericana de Organismos Comunitarios de Servicios de Agua y Saneamiento, CLOPSAS, un ente protagonista de grandes eventos que discuten la gestión rural del agua para consumo humano. La visión más que todo del SENAGRAP es de que estemos prestando servicios a todo el área rural del Cantón Cañar, que todos los sistemas sean sostenibles y que también estemos construyendo políticas públicas y trascendiendo no solo aquí en el cantón, en la provincia, sino también hacia otras provincias. Esta es la experiencia de una década de ardua labor y compromiso público comunitario. En esta propuesta, las organizaciones comunitarias y el gobierno local suman esfuerzos para brindar a los usuarios un servicio de agua potable eficiente, constante y de calidad. El SENAGRAP se proyecta a nivel nacional e internacional como un organismo sólido que se fortalece gracias al apoyo decidido de las juntas de agua potable rurales del Cantón Cañar. Saber que existe una administración en SENAGRAP que está logrando copar ya a 90 comunidades habla de una seriedad casi institucional. Hay que seguir organizando, hay que seguir, como quien dice, trabajando, porque ya con lo que se ha conquistado no es que todo y todo ya está el éxito. Hay muchas cosas que hacer para el bien de las comunidades. Que sigan siendo más juntas el día de mañana, que mientras más esfuerzos unamos, mejor va a ser el resultado. El centro ha ido creciendo. Recordemos de que al inicio apenas eran
14 juntas de agua potable que se afiliaron, los más persistentes, los que creyeron en el reto, los que pensaron en una utopía que hoy sí pienso que se ha convertido en una realidad y va en crecimiento. Invitar que sigamos fortalecidos, que sigamos trabajando, que sigamos siendo corresponsables en las actividades que planificamos. Asimismo, a las juntas que todavía no forman parte del SENAGRAV, pues invitar a que formen parte de ella, que aprovechen los beneficios que se está ofreciendo. SENAGRAV y municipio, aliados por el agua segura para la vida. Vamos adelante con SENAGRAV.